Esta entrega la realiza la gente de Cultura de Nación, que son los que organizan todo el programa de orquestas infanto-juveniles del país. Surge obviamente por una necesidad nuestra de poder renovar todo nuestro stock de instrumentos y tener la posibilidad de incorporar más chicos a la orquesta. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos chicos no poseen su propio instrumento, por lo tanto nosotros se lo tenemos que brindar. Y estábamos muy acotados con la cantidad que teníamos de instrumentos. Hay alrededor de 20 instrumentos, hay siku, charango, ronroco, metalofón, guitarra, violín. En este momento los chicos que vienen del año pasado son en total 28 y estamos en un momento de inscripción. Sí, está abierta la inscripción para todos aquellos chicos y jóvenes que quieran incorporarse. No necesitan saber nada de música porque la orquesta justamente funciona dando clases primeramente. Puede ser desde los 9 años hasta los 25 inclusive el rango de edad. ¿Sí? Y lo único que tienen que tener es ganas de aprender música. Nuestro principal objetivo este año es poder llegar al encuentro de orquestas que organiza el MOLPA, que se realiza en Chile. Recibimos la invitación a principio de año y vamos a trabajar en pos de eso, tratando de, realizaremos eventos y alguna otra actividad y pediremos apoyo de toda la comunidad para poder llevar a la orquesta a Osorno. ¿En qué fecha es? 26, 27 y 28 de septiembre.